No hay caminos para la paz es el camino. La primera idea, y quizás la más conocida, es el concepto de paz acordada, también denominada Pax Romana, que hace referencia a la paz de los tratados, la paz de los acuerdos tras una guerra. Una cosa que debemos tener en cuenta es que la paz no es contraria a la guerra. Muchas guerras que se dan por terminadas una vez firmado el tratado de paz siguen aún vigentes y no suponen una situación de paz real. Podríamos encontrar diversos ejemplos como Irak, Afganistán. La segunda idea hace referencia al concepto de paz interior, al que podemos llegar sintiéndonos bien con nosotros mismos mediante la meditación y el retiro, la contemplación y la oración. La tercera idea es la de la paz en relación a la naturaleza, también llamado ecopacifismo. ¿Qué estamos haciendo con los recursos de la naturaleza? ¿Qué relación hay entre el respeto a la naturaleza y muchos conflictos que se dan, como por ejemplo la producción del coltán para el uso de dispositivos electrónicos, la cultura de usar y tirar, la accesibilidad del agua? Y nos podríamos preguntar, ¿qué estamos dejando a las futuras generaciones? La cuarta idea es la de la paz de cada día. Todos deberíamos tener cubiertos nuestras necesidades básicas: comida, educación, vivienda, trabajo, justicia, sanidad. En los lugares en los que estas necesidades básicas no están cubiertas, surgen conflictos a diario. Por ejemplo, el tema de la vestimenta y la explotación, esclavitud del siglo XXI, la violencia de género, el derecho a la educación y a una justicia igual para todos y todas. Terminamos este recorrido recordando que para trabajar por la paz, todos y todas podemos aportar nuestro granito de arena. Todos conocemos a personas que han liderado movimientos por la paz, por ejemplo, Martin Luther King, Wangari Maathai, Gandhi, Roberta Munchú, Mandela. Nosotros y nosotras también podemos formar parte de este movimiento trabajando a favor de la paz y de los derechos humanos.